El 4 de marzo se dará el examen de evaluación para todos los postulantes a notarías en todo el país, donde se pretende implementar más de 400 notarías a nivel nacional. Se garantiza la transparencia de esa convocatoria, pues se contará con el respaldo de las universidades y se tendrá un control estricto a través de un sistema biométrico para evitar la suplantación de personas. Se ha confirmado el día domingo 4 de marzo el examen de evaluación para la provisión de las notarías en todo el país. Ustedes saben muy bien, desde el mes de octubre se ha lanzado una convocatoria muy importante y finalmente vamos a proveer de 442 notarías en todo el país, que corresponden a las ciudades capitales y algunas ciudades intermedias. El examen se va a tomar de manera simultánea a partir de las 10 de la mañana. Es un examen que va a durar 2 horas. Es un examen de múltiple elección que ha de ser construido con las más altas normas de seguridad. Es un examen que ha de arrojar sus resultados el mismo día 4 de marzo. Como ustedes conocen muy bien, la calificación de méritos ya es pública, ya se han cubierto las etapas de impugnaciones y demás. Y obviamente el mismo 4 de marzo sabremos al finalizar de la tarde en todo el país quienes han sido designados como notarios y notarias en todo el país, justamente para este cupo de más de 400 notarías en todo el territorio nacional.